¿Qué es lo que tenemos hoy aquí? Pues muy sencillo, un DeLorean. Un coche que la verdad que tiene muchísima historia. Tanto que no lo podéis imaginar. En un principio iba a llevar un motor Wankel fabricado por Citroën. Realmente este coche se diseñó en 1976 y no fue en Estados Unidos como todos pensáis, sino fue en Irlanda, ¿vale? Lo que pasa es que tras tener diferentes problemas a la hora de poder seguir para sacar este vehículo a la venta, tuvo que ir a Estados Unidos, a la tierra de las oportunidades, o sea, a Texas, donde John DeLorean, al igual que William T. Collins, diseñaron y realizaron este proyecto, donde realmente pudo formar su empresa. Una empresa que duró muy poquito, desde 1981 a 1982. Se declaró en bancarrota, dado que tuvo un gran éxito este coche. Y parece ser que, bueno, entre el furor de la película de Regreso al Futuro y el bombazo que tuvo este coche, John DeLorean no supo mantener los pies en el suelo y, bueno, fue arrestado por tráfico de drogas y, bueno, ahí es donde quedó la odisea de este gran coche. Monta un motor V6 y, bueno, lo que siempre ha sido muy sorprendente de él ha sido su carrocería en acero inoxidable. También hay que entender una cosa, y es que pesa tan solo 1.230 kilos y hoy en día solo hay 6.500 unidades. Bueno, este recuento se hizo en 2007, me imagino que ahora habrán menos. Pero bueno, es un coche muy mítico y muy diferente. La primera vez que yo veo uno y, bueno, aquí tenemos un DeLorean. Acabamos de volver del futuro o del pasado, como vosotros queráis.